Amigas, amigos, bienvenidos a este canalet. Qué menos que daros la bienvenida, dadas las circunstancias, con mi Cyber Christmas, publicado hace ya más de un año, si no recuerdo mal, y que, como podéis ver, lo tengo en mi cuenta llamada Sedega de Río Mar, igualita que la de YouTube, pero en SoundCloud. Y bueno, he aprovechado una pequeña tregua, un pequeño paréntesis entre, digamos, no me gustaría parecer pretencioso, pero entre las obligaciones que más o menos tenemos todos en estas fechas, en estas circunstancias. Estoy grabando un viernes, como podéis ver aquí, y es día 23, mañana es Nochebuena. Y no voy a poder hacer nada más. Me he escapado un momento y aprovecho para pedir disculpas a todas y todos porque no voy a poder participar en la gran convocatoria que ha hecho Boro y que va a ser apoyada por, me imagino que va a ser un gran éxito por toda la comunidad. Con esta convocatoria que quiere hacer a través de Jitsi y que todos participemos en el directo, pero si no recuerdo mal, el directo tenía que ser a través de cada cual abrir su propia instancia Jitsi para hacer, no lo sé, porque técnicamente tampoco sé de qué va un poco la película, ni dadas las circunstancias tengo tan poco tiempo para meterme, y mañana para mí va a ser pues un día ocupado para arriba y para abajo. O sea, vuelvo a reiterar disculpas porque no voy a poder estar. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos que ya estoy en Linux Mint 21.1 Vera y es el que se va a quedar de momento en la máquina de pruebas. Como podéis ver aquí, estoy en Pulse Audio, no he hecho aún nada, está recién instalado. No hay PyWire, no hay Ardour, no hay todo lo que es la parafernalia de KX Studio, menos plugins, no hay nada, solamente he instalado OBS para poder enseñaros pues lo poco que puedo hacer dadas estas circunstancias que os decía. Vamos a hacer un control C y vamos a hacer un neofetch. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues lo mismo que hace un momento teníamos en BTOP, pues Linux Mint 21.1, como os decía, lleva unos 6 flatpacks. Entre estos flatpacks está el OBS que estoy ahora grabando. Y aquí, como podéis ver, siguiendo con las gracietas que suelo hacer cuando nombro un usuario y una máquina nuevamente para el PC de pruebas, pues está, el usuario es Hola y la máquina que hace. Hola que hace, feliz Navidad a todo el mundo. Y dicha esta gracieta, pues preparándonos ya para el próximo vídeo, repito, no sé cuándo lo podré hacer, pero intentaré que sea antes de Año Nuevo, si es que puedo estar en el setup. Lo segundo, estoy aquí con un micrófono que es del año 2008, muy antiguo, es un Philips, aquí no, el modelo me ha quedado por abajo y ahora no voy a tocarlo, pero en un vídeo con más tranquilidad seguiremos hablando de él. Solamente avanzaros de que, como os decía, fue mi primer micrófono, es el que hacía servir para la colaboración en Radio Delta, en la emisora de aquí del pueblo en aquellos años. Y esto constaba de que en la parte de abajo tiene un conector XLR, pero el cable acababa en jack y nada más lo podías conectar en tu tarjeta de audios, como era mi caso,
Y en aquella época, pues jugar como podía con Audacity para limpiar el audio, en fin, moverme con los pocos parámetros en que podía trastear con el micrófono en aquellos tiempos, grabar mi colaboración y en un USB, pues llevarla personalmente a la emisora, dado que me salía más a cuenta que intentar mandar algo con el internet de aquella época, tal como lo tenía aquí. Dicho esto, para aprovecharlo ahora en una interfaz de audio, como sí que tengo ahora, y que, le digo, la idea es rescatarlo, dado que recuerdo que el audio me lo daba de una manera en que la voz, luego lo compararemos en un próximo vídeo que tengo pendiente. Sí, amigo Carles me lo dijo hace tiempo. A ver si puedes hacer una comparativa del micrófono XLR AT2020, el que va alimentado por Phantom, el AT2020 pero USB, y ahora se va a añadir este, que gracias a esta técnica, la del preamplificador de micrófono, el FETHEAD, que me llegó hace apenas 72 horas. Y está pedido de hace bastante tiempo, pero ha habido unas vicisitudes en la frontera, no sé qué pasó, algo hicimos mal, algo pasó que fue devuelto a Alemania. Y por lo tanto me ha tardado casi un mes y pico en llegar, pero por fin aquí lo tengo. Y como os decía, por un lado, si veis que tiene aquí en la fotografía, en la imagen, tiene el XLR macho, aquí tiene el hembra, con lo cual lo puedes conectar por la parte concerniente al micrófono y por el otro lado sí que ya puedes ponerle un cable XLR, que también lo adquirí junto con estos dos preamplificadores. Y digo dos porque aquí, en el que está conectado en el ordenador normal, veis, ya tengo el FETHEAD para Phantom y así ya tendré mejor ganancia en el micro normal alimentado a 48 voltios, el AT2020 este de 48 voltios, dado que últimamente estaba utilizando un plugin para lograr algo de ganancia, si no tenía que poner muy a tope también, en ese caso la Focusrite a tope de ganancia y el sonido era bastante nefasto. Ahora, aquí nos aseguran, como podéis ver aquí, este es específico para el de micrófonos dinámicos, el que está aquí es el específico para Phantom, tiene otro precio, este exactamente aún pagué lo mismo que pone aquí, como pone actualmente en la web, el otro vale 73, 10 euros más caro. El porqué debe ser por la tecnología que lleva dentro, no lo sé. Y aquí veis que me asegura unos 27 decibelios de amplificación. Yo estoy aquí mirando con el rabillo del ojo a OBS y llega a momentos, y eso que apenas está, si el potenciómetro de ganancia de este micro tal como lo tengo ahora, os imagináis un reloj y os imagináis las 12. Las 12 en punto, pues está a la una, casi las dos nada más. Cuando antes tenía que ponerlo todo girado para lograr algo de ganancia con este micro y por eso lo dejé abandonado todo este tiempo. Y todo este tiempo, este año que llevo con vosotros, pues no he podido ni siquiera ponerme a probarlo. Y bueno, como os decía, son unas pruebas que quedan pendientes ya para un próximo vídeo, aparte de entrar aquí, como os decía ya, con PyWire, entrar ya con Ardor. Sé que me tendré que pelear con las PPA. Tiene un problema, ya lo advirtió Yoyo. Buscate el vídeo en su canal, Salmorejo Geek, cuando probó aún en fase beta este Linux Mint, el 21.1, como podéis ver aquí, y advirtió que da unos problemas con los PPA. Nada que no se pueda solucionar, creo que él mismo lo explica dónde hay que entrar y cómo solucionarlo. Creo que hay que cambiar algún tema dentro de lo que son en una de... Ya lo diré mañana en una de las carpetas de Linux Mint. En fin, ya estoy hablando de memoria, no me acuerdo. Esto es una de las funditas donde te envían,
digamos, el adaptador este preamplificador, como podéis ver, FETHEAD. Este que tengo aquí en la mano es el específico para micrófonos dinámicos, que es este. Espero que me digáis si se oye mejor, me lo comparáis con el anterior vídeo mío, seguramente aún está hecho con uno de los dos AT2020, no sé si el USB o el Phantom, depende de qué ordenador haya pillado en aquel momento para haceros el vídeo. Y nada, aquí deciros que dentro de este cartuchito que venía el preamplificador este, pues lleva una fundita muy bien hecha, con sus cuerdecitas y todo, como podéis ver, para si os tenéis que llevar desmontado pues estos filtros o preamplificadores, mejor dicho. Hay unos filtros que son también de la Triton y por eso he tomado la parte por el todo. Esto no, estos son preamplificadores y tenéis también de la Triton pues filtros y otra serie de cosas para el audio de la catálogo inmenso que tiene Thomann para este mundillo. Creo que me he alargado demasiado. Repito, he aprovechado un paréntesis que tenía para venir aquí al setup y mostraros esto. No puedo hacer nada más. Así que si me da tiempo, felices Navidades a todo el mundo. Feliz Navidad. Feliz San Esteban, los que tengáis la suerte de celebrar un día más, como es la mía en la zona donde resido. Tenemos, después de Navidad viene San Esteban, automáticamente nos va a venir ya Nochevieja y Año Nuevo, por lo tanto, más preparativos con la familia y seguramente, pues, si hago algo será antes. Y si no, pues ya nos plantamos entre el 2 y el 6, muy justito también, porque el 6 es los Reyes Magos, que espero que no os traigan carbón, sino toda la salud y la felicidad del mundo. Así, si no nos vemos antes, me es imposible, repito, mañana mañana por hoy, si estáis viendo el vídeo en sábado. Pero no voy a poder estar a la gran convocatoria, como os decía, que ha hecho Boro para todos los Linuxeros. Podamos estar en conjunción con Jitsi haciendo un directo. No voy a estar en el setup, ni siquiera voy a estar en la zona, o sea que lo siento en el alma. Amigas, amigos, repito, felices fiestas. Que lo paséis muy bien, mucha salud, mucha felicidad y hasta pronto.